She was in a meeting and it never ended, so she was difficult for her to get away. Bienvenidos y bienvenidas. Welcome, everyone. Creo que en otras ocasiones hemos platicado, ¿no? I believe we've spoken on other occasions with a group from SOA Watch. ¿Qué tal, cómo está? El padre Roy, que es el fundador claro, del movimiento. Claro. He remembers Roy. Entonces, Nidia, ellos tienen algunas preguntas, pero no sé si usted quiere decir algo primero o lo que quiere. Tal vez un comentario, ¿verdad? Del momento electoral. She would like to first make a comment about the electoral moment. I told her we have questions prepared and stuff. Por cierto, hoy viene deportado el general, today, el coronel, ¿cómo se llama? General Vidas Casanova, Vidas Casanova is being deported today. Pero viene a su casa, que ya ven que fuera una cárcel, pues, pero... He's just coming home, he's not going to jail, Sí, lo deporta a Estados Unidos porque parece que mintió, ¿verdad? He's being deported because he lied to immigration officials. Yeah. Is he coming here or to Spain? Here. Hoy a la una llega deportado. He'll be arriving at 1 p.m. today. Él fue condenado en Estados Unidos por... violador de derechos humanos. He was condemned in the United States as a violator of human rights during the conflict. Pero solo le impusieron que tenía que pagar indemnización material. But it was just a civil case, he just had to pay material indemnization. Creo que tres ciudadanos salvadoreños que se volvieron ciudadanos norteamericanos. Three Salvadorans that became American citizens. Lo acusaron. They accused him there in the United States. Y él, después de la sentencia, se declaró en quiebra. After the sentence, he said he was bankrupt. Mostró todo, que no tiene nada, etc. He showed all his bank accounts, said he didn't have anything. Pero está también mencionado pendiente en Europa con el caso de los jesuitas. But he's also mentioned in Europe for being involved in the case of the Jesuits. Y no sé qué va a preparar el movimiento humanitario aquí, pues, I don't know what the human están, rights movement is going to prepare here. Aunque sea un punto, una pancarta que no es bienvenido. At least they, hopefully they'll have a sign at the airport that doesn't say welcome. Realmente, como no sabemos, anoche nos avisaron. They, we were just advised of this last night. Puede ser que el Cristo de la Paz se ponga una manta, algo así, no sé qué va a pasar. Perhaps there'll be una conferencia de prensa. At the Christ of the Peace statue, I'm sure there'll be a press conference. Porque una de las víctimas está aquí en el país, ¿verdad? One of the victims is here in the country. Mm-hmm. Bueno, este día en la noche a las 7 han sido convocados todos los partidos políticos para recibir oficialmente el informe del escrutinio final. Tonight at 7 p.m. all the political parties have been convoked to receive the final results, official results of the elections. A partir de ese momento los partidos tienen 72 horas para presentar recursos. And after that presentation at 7 o'clock, tonight there's 72 hours if anybody wants to dispute those results, the political parties. Impugnar el escrutinio final. To impugn the final scrutiny. Y después el tribunal tiene otras horas para dar respuesta. And the elections tribunal then will have a certain number of hours to give a response. Entonces sería la otra semana que se estaría ya dando por finiquitado en firme los resultados. So the results will be in solid, firmly next week. Van a trabajar seguramente en Semana Santa. The elections tribunal will be working during Holy Week. Y cuando regresen la siguiente semana, oficialmente todos a trabajar, ¿verdad? Mm-hmm. Del 6 de abril al 10 de abril, o quizá más tarde, tipo 15 de abril, más o menos estarían entregando las credenciales a todos los diputados y diputadas, alcaldes. So after then we return from Holy Week and officially work begins again April 6th,
So by about April 15th, they'll have the credentials for all the people that were officially elected, either deputies or mayors. Estas elecciones han marcado un precedente en la historia política de Salvador. These elections have marked the historical precedents in the history of El Salvador. Por las modalidades que trajo la elección. Because of the way the election was carried out. Y por las deficiencias que tiene el sistema político electoral. And the deficiencies that the political electoral system has. Que trae desde hace años recomendaciones que no se hacen. There's been years where there's recommendations that haven't been carried out. Por ejemplo, es necesario un nuevo registro de personas naturales. For instance, there's a necessity to have a new register of natural persons. Que ya articule también el voto residencial, ¿verdad? That articulates also the residential voting. O mejor dicho, el voto que acerca las urnas. Uh-huh. And what to do in each voting booth. Sigue manteniéndose un padrón como de 400,000 DUI que no están depurados. There's a voting register with over 400,000 identity documents that hasn't been purified or purged. Por ejemplo, el año pasado se compraron 100,000 DUI recibos que tuvo el banco, pero no sabemos si lo sacaron o no lo sacaron y cuándo lo sacaron. For instance, last year the bank received payment for 100,000 of these identity documents, and we don't know if they were actually taken out or no, not. Y sigue dándose la situación de que gente que vive en otro municipio viene a votar, viene para acá, pues, sin cambiar residencia, ¿verdad? And we still have the situation where people that live in a municipality come to another municipality to vote. Por ejemplo, algunos observadores vieron de que como dos pick-up, tres pick-up venían con gente sonsonante para acá. For instance, some observers saw that a few pickups full of people came from Sonsonate to vote here in San Salvador. Y eso que hasta último momento la gente puede cambiar, ¿verdad? Es decir, puede sacar su documento. People can vuelve inestable, realmente. It's unstable. People can get their documents, change their document. Y se presta a comprar votos, a hacerlo no correctamente. There's also situations where people buy votes, things that aren't done incorrectly. Y digo que es un mal viejo porque elección tras elección se recomienda. And this is an old evil because it's recommended after each election. Bueno, y las nuevas modalidades concertadas por los partidos fue que ahora iba a haber, bueno, que rige la ley de partidos políticos, estas elecciones, donde las mujeres, no menos del 30%, van a estar en las listas. And there was a new consensus in these elections, agreed to by all the political parties, a new political party law that includes that a minimum of 30% of the candidates have to be women. Y el resultado es que ha sido positivo porque hoy el 32% de parlamentarios son mujeres. And it had a positive result because now 32% of the legislative deputies are women. Por ejemplo, el frente de 31 diputados que va a tener, 15 somos mujeres. For instance, the FMLN has 31 deputies and 15 are women. No igual se expresa en los municipios. It's not the same though in the municipalities. Nosotros solo alcanzamos 5 mujeres alcaldesas. We were only able to get 5 women as mayors in the municipalities. Pero un montón van a ser síndicas, regidoras. But we have a lot of women in the kind of the vice mayorship and other city council positions. Y se va a respetar el 30% mínimo en los consejos municipales also, rurales. We have to respect the minimum of 30% women on the city council in the plural city councils. Otra modalidad fue la forma como se van a la ley de los consejos municipales plurales por primera vez. Another new thing that was agreed to as part of the reform for the first time in these elections was to have plural city councils. Por primera vez no va a ser solo un partido el que integre el consejo municipal, sino que ahora el partido que más votos tiene va a tener la mayoría del 50% más uno
y el resto se va a integrar de los otros partidos. So for the first time, the city councils will be have representation of pluralistic, have different representation of different political parties and not just one. And the party that gets the most votes, though, will have 50% of the city council. They'll have a slight majority. And then the rest of the city council will be integrated according to how many votes other political parties got. Estos dos son consensuados, que surgieron de la comisión de la Asamblea Legislativa que trabaja el tema de reformas electorales. And this was consensus among all the political parties. It came out of the commission that works on election reforms in the Legislative Assembly. Lo que trajo problemas dentro del sistema electoral son sentencias y resoluciones que han salido de la sala de lo constitucional de la Corte Suprema de Justicia. What brought difficulties and problems to the electoral system this year were reforms that were based on rulings of the Constitutional Court, which is a branch of the Supreme Court. Y que modifican las reglas del sistema electoral. And it modified the rules of the electoral system. En el año 2009 empezaron a producirse este tipo de sentencias y resoluciones. In 2009, these type of sentences and resolutions began to produce. Luego que el Frente asumió el gobierno. After the FMLN assumed the government. Y los sectores de poder oligárquico se quedaron sin poder institucional en el gobierno y en la Asamblea Legislativa. So the oligarchy lost power that they had once had in the institution of the government and the Legislative Assembly. Y buscaron a través del órgano judicial, la sala de lo constitucional, usarlo para cambiar reglas electorales. And so they began to try to then have power through the judicial branch and try to change the rules through the judicial system. Y así un ciudadano o grupo de ciudadanos que ellos pudieran meter, presentaban, ¿verdad?, un curso a la corte y ellos ya sentenciaban bajo un concepto que tienen de la democracia, ¿verdad? So they, through a few citizens, they can present suits to the same Supreme Court, and they rule, these judges rule on base of their concept of democracy. Que no necesariamente es el que piensan las fuerzas políticas vivas del país. Which is not the same, necessarily the same concept that the active political forces in the country have. Y así en el año 2012 se introdujo la figura del candidato a diputado independiente. In 2012, they opened up the possibility of independent candidacies. Que contradice la Constitución en su artículo 85, que dice que únicamente a través de partidos se ejerce el poder. Which contradicts Article 85 of the Constitution, which says only through political parties can you exercise political power. Y también en esa ocasión se introdujo la figura del voto preferencial por rostro. In 2012, they also introduced preferential voting. It was no longer just the party flags for deputies, but you would vote for the people by their face, their photograph. Y entre 2013-14 hicieron otros cambios de que en las instituciones del Estado, los cargos, ¿verdad?, de los titulares, no puede las personas haber estado vinculadas en ningún momento a partidos políticos. And then in 2013-2014, the Constitutional Court had a ruling that no various state representatives of different public things could have no history of ever being a member of a political party to get in a different post. Orgánicamente o participando en alguna actividad que estos organizan. They couldn't organically or even they were excluded if they even went to an activity organized by a political party. Y otra cosa que en las elecciones de marzo del 2014 prohibieron a los empleados públicos, funcionarios, cuidar urnas, estar en el día de las elecciones en el aparato electoral. And also in March of 2014, they ruled that any public employee was prohibited from working at the voting tables on voting day. Y en estas elecciones del 2015,
15 hicieron otras modificaciones, por ejemplo, crearon el voto cruzado, ¿verdad? And then in 2015, just 3 months prior to the elections, they changed the rules of how you could vote. You could vote across party lines or fracture your vote for a legislative assembly. Sí, al crear el voto cruzado, ya no solo era el voto preferente para un partido. What's the crossover vote? It's not just you electing preferences within one political party. En los diputados. For deputies. Sino también usted puede votar por distintos personas de distintos partidos y su voto se fracciona. You can fracture your vote for deputy to vote for people from different political parties for deputy. Lo que llevó a que se hiciera mucho más complejo el proceso. So which made the process very much more complex. Y el año pasado tocó elegir nuevo Tribunal Supremo Electoral. And last year there was also we had to elect a new Supreme Elections Tribunal. Y que sus miembros no tuvieran vínculos partidarios, aunque fueran propuestas de partidos. And the Supreme Court ruled that they could any of the magistrates had no link with political parties, although they could be proposed by political parties. Y se eligió en agosto, ¿verdad? And they weren't elected. Se nuevo tribunal con nueva gente que no tenía experiencia. So they weren't elected until August, and so they were people they had no experience in elections because the people from the political parties are the ones with the experience in elections. Gracias. Estamos hablando de la oficina central. Disculpe. Y el sin experiencia, ¿verdad? And so the new magistrates had no experience in elections. Y en noviembre se vieron enfrentados a estas nuevas sentencias de la corte del voto cruzado. And then they had to, these new magistrates with no experience had to implement these new rulings from the Supreme Court, which came out in November. Porque la sentencia decía que la asamblea hiciera las leyes para implementar el voto cruzado. Pero no nos pudimos poner de acuerdo. And the sentence said that the Legislative Assembly had to create the laws before the elections to implement this crossover or fractured vote. De cómo se iba a contar un voto cuando se fragmenta. And how you were going to count a fragmented vote. Y tuvo el tribunal por sentencia que asumir el reto. And because it was a sentence from the Supreme Court, the Elections Tribunal was obligated to carry out this challenging decision. Bueno, y así todo un montón de problemas. Llegó las elecciones. And it created a bunch of problems. The elections came. Con sentencia así muy, muy rápido. Y todavía 15 días antes. With a sentence that had to be implemented quickly and even 15 days before the elections. Emitieron la sala constitucional una resolución de seguimiento. The Constitutional Court emitted another resolution around follow-up. En donde le da más preponderancia, ¿verdad?, al voto cruzado que al voto por bandera, ¿verdad? Porque habían 5 formas de votar. There were 5 ways you could vote, and the Supreme Court ruled that if you fractured your vote, you got more weight. Que trajo confusión en la población. Which really generated confusion in the population. Ustedes saben que los estándares internacionales para modificar reglas del poder político se hacen un año antes. A lo más 6 meses antes, no así, ya. So you all know international standards of changing the rules of election should be done at least a year in advance or minimal 6 months in advance. Inclusive el presidente de la sala de lo constitucional hizo su voto razonado, que el voto cruzado se debía implementar hasta el 2018 para dar tiempo que la gente se preparara para ese voto. Even the president of the Supreme Court made a reasoned argument that this should not be implemented till 2018 so people could adequately prepare to carry this out. Pero bueno, las 5 formas de votar eran votar por bandera solamente. There were 5 different ways you could vote. You could vote for a party flag. Votar por bandera y rostros preferenciales de un mismo partido. You could vote for your party flag and then preference of what the candidates within your party you wanted by marking their faces.
O votar por solo rostros preferenciales de un mismo partido. Or you could just vote for the faces of one party. En estos tres casos, siempre se sumaba el voto al partido. In these three cases, it was equal to one vote for the political party. Y las marcas se iban a sumar después, a los rostros. And the marks on the faces would be summed up later, depending on how many. Pero no se fraccionaba el voto, porque era un mismo proyecto. It wasn't a fractured vote, because it's essentially one vote for the party. Pero en la cuarta forma, que era el voto cruzado, ¿verdad? Donde usted marcaba varios rostros de distinto proyecto político. But in the fourth way to vote, where you would have a fractured or a crossover vote, where you would mark faces of people from different political parties. O sea, votar horizontal, decimos nosotros, no vertical. Así. They said it was a horizontal rather than a vertical vote. Se fragmentaba el voto. That's where you fractured your vote. Y la quinta forma era votar por los independientes. And the fifth way to vote was to mark the independent candidate. Que solo se inscribió uno. Where there was only no one. Quedó tampoco. There was one independent candidate. He didn't win. No quedan, ya. Son dos. Pase, pase. Son dos procesos. There are two processes. Compañero Margarito Nolasco. This is Margarito Nolasco. He's also on the Political Commission of Vietnam. Somos miembros de la Comisión Política, los dos. We're both members of the Political Commission. Y el Secretario Nacional de Juventud. He's the National Secretary of Youth. Yo soy la secretaria de Relaciones Internacionales. I'm the Secretary of International Relations of the FMLN as well. Volviendo al punto, entonces esa forma de votar, ¿verdad? Luego vino que cada JRBS se preparó, ¿verdad? Y iba a usar cinco instrumentos. Each voting table had five different instruments there. Cuando terminara la votación, ¿verdad? When the voting ended to count them. Para convertirse en un juzgado, pues, un juzgado pequeño. Each voting table converted itself into a little que viene el escrutinio preliminar. They had the decision making to the preliminary vote count. Entonces iban a usar cuenta voto, ¿verdad? ¿Cuántos votos tuvo cada partido? First of all, they had something to mark the votes or count the votes that each political party got. Y iban a ir anotando en ese papel. And they were writing this down on a piece después, of paper. Después cuenta marcas. ¿Cuántas marcas tuvo cada rostro de los mismos del partido? Then they had what was called the mark count, where they had to count the face of each political party member that was marked. Después abrió un folio para cada partido para poner los rostros cruzados. ¿Cuántos le dio el rostro cruzado a cada partido, ¿verdad? A cada nombre de persona. Pues. And then they had to have another piece of paper to mark for people that fractured their vote to figure out what percentage of the fracture of that vote each party got. Y después las actas, pasar todos esos datos a las actas. Then they had to pass all that data to final acts. Lo que no iba a hacer las mesas era cómo se dividía el fragmentadamente el voto, ¿verdad? Que se daba por los cruzados. What the table didn't have authority to do was actually to count the fraction of the vote that people decided eso lo tiene to que fracture el tribunal, their vote. That only the final. Election tribunal could do in the final count. Y la integración de los consejos plurales, ¿verdad? Solo sabía qué partido tuvo más votos, etcétera, pero cómo se integraba. Ya eso era el trabajo del tribunal. And the voting table then no longer would also count how the plural councils would be divided up. They could only say how many votes each party got, but later the elections tribunal would decide how those votes got distributed within the city council. Bueno, y ahí ya hubo un tiempo largo, ¿eh? Porque no todos los partidos dominaban, conocían, y hubieron gente que levantó actas, ¿verdad? Por ejemplo, se pasó que en vez de fragmentar el voto y decir la persona tiene esta marca, sumaron al partido la bandera porque cuando es por un solo partido se hacía. Entonces ahí salió que habían, por ejemplo, 700 votos habían salido de una mesa cuando solo hay 500 papeletas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo era eso? Okay, so, y la persona solo tiene derecho a un voto. Entonces, un poquito. So, it took a long time then to do all this because
people who fragmented their vote. When somebody voted several faces within the same party, it was always one vote for that party. So in some tables, they actually started summing one vote for each party for each face. Some tables, they had actually 700 votes when there's only a maximum possible of 500 votes if everybody shows up. Pero fueron casos así un poco aislados. Pero la cosa es que these were some isolated cases. Todos los observadores, los organismos internacionales especializados, dieron el voto de confianza que el proceso había sido transparente. But nonetheless, all the international observers gave a vote of trust that it was a transparent, even though it was a very complex election. Y algunas observaciones particulares que comenzaron un poquito tarde, que vieron que la gente era de otro municipio llegaba a votar, cosas así. There were some minor observations of like the polls open late at one place, where people came from another place. Y observadores se fue, pues, porque imagínense. Tantos días, most of the observers have already left because you can imagine they're still. Y hasta en la noche, como les explicaba, o sea, ahora. Yeah, they're not presenting the final count till tonight. Hubo maniobras fraudulentas. There were fraudulent maneuvers. Por ejemplo, en el diputado número 84, o sea, el 24 de San Salvador. So in, for instance, there's 84 deputies in the Legislative Assembly, the 84th deputy, which corresponds to San Salvador. Que se lo terminaron disputando Arena con el cambio democrático. Which was in dispute, that last deputy, between Arena and Democratic Change, a center-left party. Y se ve un fenómeno que habían seis actas de mexicanos, municipios mexicanos, que lo mandaron a que no la iban a revisar, ¿verdad? Cuando tenían que revisarla porque ahí estaba la voluntad popular de lo que decía. For instance, there were six final acts for six voting tables in the municipality of Mexicanos that they weren't going to count or review. Y en esas exactas podía estar el triunfo de cambio democrático. And in those six acts could be the triumph for Democratic Change Party. Y no abrieron más que dos. And they, no revisaron más que dos. They only reviewed two of those six acts. Y consumaron, pues, el hecho de que Vargas, General Vargas, llega a la Asamblea Legislativa. And so because of that maneuver, General Vargas of the Arena Party got that last seat in the Congress. Claro que se dividió el Tribunal Electoral, ¿verdad? Porque uno estaban a favor de revisar las dos, todas las actas. The Elections Tribunal was divided. Some of them were in favor of reviewing all these acts that had errors. Y tres no. And two were in favor and three were against. A eso le llamamos nosotros una maniobra fraudulenta. So this is what we call para sacar a fraudulent maneuver. Claro, porque en una correlación de fuerzas tan reñida, ¿verdad? Because it's a correlation of forces that's basically an impasse. Arena quería el 35 diputado. Arena then got 35 deputies. Y nosotros no queríamos que se va el 35 diputado, sino que se le diera a un partido que tiene una trayectoria histórica de raíz bastante comprometida. And we wanted the 35th deputy to go to the Democratic Change, which has a long history and of commitment. Entonces la correlación en la asamblea, ¿cómo va a quedar? 35 tiene Arena. So the correlation of the Legislative Assembly, Arena has 35. 31 el FMLN. 31 for the FMLN. 11 Ghana. 11 of the Ghana Party. 6 el Partido de Conciliación Nacional, Concertación. 6 from the National Conciliation Party. Y uno la Democracia Cristiana. And 1 for the Christian Democrats. Para hacer una mayoría simple. To make a simple majority. Que como somos 84, la mitad más uno somos 43, ¿verdad? So, we're 84 deputies, you need 43 votes to get a simple majority. Está algo complicado. It's not so complicated. En la sumatoria, ¿cómo lo vamos a lograr? If you sum it up, how are we going to achieve this? Bueno, nosotros ya anteriormente, entre el periodo 2009, 2012, 2015, hemos tenido el arte, ¿verdad?, de conformar la correlación necesaria para gobernar el país. Between the Legislative Assembly of 2009 to 2012 and 2012 to 2015, we've carried out an art of trying to be able to govern the country. Y no ha sido fácil. Hoy va a ser más difícil. It hasn't been easy. It's going to be more difficult now. Pero el reto y desafío es configurar los votos necesarios
para asegurar el presupuesto de la nación. But the challenge will be to get enough votes to guarantee the national budget. Que por cierto esta vez para el presupuesto que está corriendo ahorita, the budget that we have right now, logramos configurar los 56 votos. Necesitábamos 43, pero logramos 56. Solo Arena no votó. We're able to get 56 votes. We only needed 43. Only the Arena party did not vote for the national budget. Y para préstamos necesitamos 56 votos. But for international loans, you need 56 votes, a two-thirds majority. Lo hemos logrado, aún sin Arena. We've also achieved that without Arena. Porque ellos no tenían el diputado 29 que se requería para vetarlo. Because they, at that, in the past assembly, they didn't have 29 deputies. You need 29 deputies to veto a qualified majority vote. Pues se requieren 29 votos, ellos solo tenían 28. They only had 28 in the previous assembly, so they... Pero ahora van a tener 35 y ya tienen la capacidad de vetar. But now that they have 35, they have the capacity to veto. De todos modos, hay un entendimiento que se hizo el 12 de enero. But there was an understanding made on January 12th. Frente a la OEA, frente al presidente Sánchez Serén. In front of the Organization of American States, in front of President Sánchez Serén. De que vamos a dialogar sobre los temas estratégicos. That we're going to dialogue about strategic themes. Y llevar los puntos de concertación. And take the points of consensus. Así como quedaron las cosas, that's how things... para el frente es más fácil sumar los votos de Ghana. For the FMLN, it's easiest to get the votes of the Ghana party. Pero justo sumamos 42 y nos falta uno. But FMLN and Ghana together are exactly 42. Y Arena tendría posibilidades de sumar más fácilmente los 6 del PCN y uno de la Democracia Cristiana. Arena has easy time getting the 6 votes of the PCN and one of the Christian Democrats. Y le quedan 42 también. And they also have exactly 42 votes. Entonces, ¿cómo va a ser esto, verdad? Exactly. En momentos determinados. And so how will that be at determined? Si hay una sentencia de la Corte que también prohíbe el transfugismo hoy. And now there's a sentence from the Supreme Court that prohibits people from breaking party lines. Que el diputado que se va de un partido, if a deputy resigns from his political party, le deja curul al partido. The seat will stay with the party, not with the person that was elected. Para que nombre el suplente. And so their alternate will get that seat. No es como antes que se iban, se volvían independientes, a veces formaban otro grupo y se... Before, así como hemos podido hacerlo, pues. But became independents or aligned with another party. Pero bueno, ahí hay gente que podría... tenemos entendimiento en algunas cosas. But there are some people within the different parties that we can come to. Estos días hay que definir la presidencia. Right now we now have to define who the president of the legislative assembly is. Arena la reclama en el sentido de que son más. Arena says it's there since they got the most deputies. Nosotros la vamos a reclamar como anteriormente de que aunque no seamos más somos el partido de gobierno y necesitamos una gobernanza. We're also going to reclaim it even though we don't have the largest number of deputies. We're the party in the presidency and we need that to govern. Pero bueno, y la situación es así, vaya, los tres ejes de tema centrales del país son la seguridad. The three central strategies of the country are security. La reactivación económica y generación de empleo. The reactivation of the economy and generation of employment. La educación. Education. Y hay una forma de gobernar con transparencia, ¿verdad? And to govern with transparency. Entonces nuestro presidente ha involucrado a sectores a estos tres grandes problemas. And so the government has involved different sectors in these three big problems. Y ha creado un mecanismo que son los consejos. And they've created a mechanism of councils. Y así se creó el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia. We have a National Council for Citizen Security. Como un organismo consejero, ¿verdad? As a las advisor, políticas públicas, donde está la empresa privada, iglesias. We include churches, different advisors. Y esto gira alrededor de cinco ejes principales. And there are five principal strategies. Todo lo que es la prevención de la violencia y de la delincuencia. One is prevention of violence and delinquency. Todo lo que es el combate al delito. Second is combat of crime.
todo lo que tiene que ver con rehabilitación y reinserción social. Rehabilitation and social reinsertion. Todo lo que tiene que ver con la protección y atención de víctimas. Protection of victims. Y el fortalecimiento interinstitucional. And the strength, interinstitutional strengthening. En próximos días va a crearse el consejo, públicamente el Consejo Nacional de Educación, ¿verdad? In the next coming days, we're going to present the National Council on Education. Y ya se está también dando los pasos para el Consejo Nacional de la Productividad y el Empleo. And we're forming a National Council on Productivity and Employment. Esto es para ir uniendo a todo el pueblo y a la reconciliación. This is uniting the people and working toward reconciliation. Y cerrando esa estrategia de la oligarquía, de oponerse a todo, bloquear todo. And closing the strategy of the oligarchy to block everything. Así de grosso modo, también decirles que en las victorias que tuvimos, ganamos la capital. In terms of the electoral victories we had, we won the capital city of San Salvador. Soyapango. San Miguel. San Miguel, which is a major city on the Mexicanos. East. Mexicanos. Son de los cinco municipios más poblados del país. The five largest. Vamos a gobernar cuatro. Of the five largest populations in the country, will be governing four of those five municipalities. Más otros 81 municipios en todo el país. And 81 municipalities in the country, the FMLN will govern. No hemos tenido tiempo de celebrar el triunfo. We haven't had time to celebrate the triumph. Sobre todo la capital. Especially with the capital city. Pero pronto, ¿verdad? But we will do that soon. El primero de mayo vamos a asumir. On May 1st. Creo que ahí van a hacer las celebraciones. May 1st, we will have a big celebration, a big march. Esto es más o menos la coyuntura que actualmente nosotros estamos viviendo. So this is the conjuncture that we're living currently. Y bueno, nuestra gente tiene derecho a un descanso toda esta Semana Santa, ¿no? And our people have won the right to rest during the Porque entire holy week. Porque pasaron más, tú estuviste ahí, ¿verdad? Sí, sí. En el escrutinio final, en las mesas, como 21 días, pues. They were doing in the final vote count 21 days without a rest. No. Even Saturday and Sunday. Bueno, esta era mi valoración. No sé si ellos se pueden presentar y también comentar y hablarnos también un poco de la misión en que andan. If you would like to introduce yourselves and your questions and what your mission is here. Gracias. Wally? Okay, my name is Wally Inglis. I'm from the state of Hawaii and from our islands in the middle of the Pacific. I bring greetings of Aloha for all of you. Thank you for your hospitality. Gracias por su hospitalidad. And we appreciate your invitation to meet with you today. Aprecio la invitación para reunir con nosotros ahora. So to save time of going one by one by one ahora by one, tiempo, no vamos a presentar cada uno. Let me just say we are a very diverse group. Somos un grupo muy diverso. Mostly from the United States, but truly international. We have Canada, we have Chile, we have two from Chile, El Salvador, Salvador y uno de Canadá. And we have many walks of life. We have a priest, a lawyer, a doctor, a nurse, and teachers. And that's who we are. Thank you. Pero son de una misión. But you have a mission here. Yes. Yes. Do you have a paper ballot? We are also, we are also representing, as you know, a well-known grassroots organization in the United States. They saw a lot. The hope you have given us in the struggle over the many years. Apreciamos la esperanza que usted nos ha dado en esta lucha por varios años. You know better than us the suffering and death that the School of the Americas, la Escuela de Asesinos. Ustedes saben más que nosotros el sufrimiento y la muerte que ha causado la Escuela de las Américas, que nosotros llamamos la Escuela de los Asesinos. And we continue, we feel, that there are five countries that have withdrawn their
So just from the school. Cinco países han retirado sus soldados de recibir capacitaciones de la escuela en Estados Unidos. Those countries are Argentina, Venezuela, Argentina, Bolivia, Ecuador y Nicaragua. Argentina, Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua. It was El Salvador that really initiated and caused our movement to grow, and it was all about solidarity. Fue el caso de El Salvador en realidad que dio impulso a nuestro movimiento que era basado en la solidaridad. And today, there are soldiers in the school from El Salvador. Y todavía hay soldados de El Salvador que reciben capacitación en la escuela de las Américas. We know it is very difficult in the present reality. Sabemos que es algo muy complejo en la realidad actual. But in the future, what are the possibilities of El Salvador withdrawing its soldiers? Pero queremos saber si hay una posibilidad en el futuro que El Salvador se retira y se deja de enviar soldados a la escuela. Y eso está en base a un convenio. This is based on a treaty. La participación de nosotros en la Escuela de las Américas está basado en un convenio. The participation of El Salvador in the School of the Americas is based on a treaty. She's asking that question. Un convenio de cooperación. A treaty for cooperation with the United States. And a big issue has been the issue of sovereignty. Y un asunto importante es soberanía. But lastly, as President Sarens said to us, when we met with him 2 days ago, he said that the role of this school has always been to protect the economic interests of the United States. Él dijo que el papel de la escuela siempre ha sido de proteger los intereses económicos de los Estados Unidos. The president also said it's about, as we know, to exploit the cheap labor and, of course, the country's natural resources. Y el presidente Sánchez Serén también nos explicó que la misión de la escuela es también siempre explotar el mano de obra barato y también los recursos naturales de cada país. And lastly, I cannot express what closing the school would mean to so many, I know, in El Salvador. Cerrar la escuela de las Américas significaría mucho en El Salvador y otras partes del mundo. Also, just to let you know, the School of the Americas is now called WINSEC, and that is because our organization is struggling to close the school, and so we've been working in the U.S. Congress to try to get the votes to close the school, and almost did at one point, but instead they just changed the name. So para dar un poco más de contexto, o sea, en nuestra organización nosotros luchamos para cerrar la escuela dentro de Estados Unidos, ¿no? Y mucho trabajo en el Congreso de Estados Unidos para encontrar los votos para poder cerrar la escuela. Y no se ha podido, solo faltaba un voto una vez para poder cerrarlo, pero no se logró. Y en vez lo que hicieron era cambiar el nombre. Pues ahora se llama WINSEC, el Instituto Hemisférico para la Cooperación de Seguridad. And so now they've changed the name to WINSEC, pero es lo mismo, so it's this. Y entonces ustedes modificaron la campaña. No, o sea, a nosotros no nos importa qué nombre lo dan, porque es la misma, o sea, es la misma escuela, los mismos instructores, las mismas tácticas, y realmente algo que hacen mucho ahora es, o sea, como resultado de la campaña, dicen que ya no usan manuales de tortura, dicen que ya no usan manuales de interrogación física, pero sabemos que todavía está en el mismo contexto y también usan mucho la escuela para ganar contactos en cada país que van dentro del ejército
para promover control de los intereses de Estados Unidos. O sea, siempre cuando hay golpes de Estado, como los salvadores, fueron entrenados en esta escuela. Son como usan para tener sus contactos en cada país. So just saying a little bit about what the WINSEC is today. You know, they no longer say they use torture manuals. We know it's the same school that they use the schools to get contacts that will promote the U.S. interests in each country. So the people who typically carry out coups were trained there and talk a lot about the U.S. creating contacts to promote U.S. interests in the different countries. Yeah. No. Ya no viene el señor. Oh. Oh. Casanova is not coming today. Oh. La gente tiene montado una actividad que estamos desmontando. There's an activity all set up that we have to deactivate. No se subió en el charter. Nadie sabe por qué motivo. He didn't get on the charter plane. We don't know why. Él venía en un charter de deportados. He was going to be on a charter plane with the others that are deported every day. There's two charter planes of deportees that come from El Salvador. Or come to El Salvador from the United States. Seguramente va a aprovechar la Semana Santa. I'm sure he's going to take advantage of the Holy Week to come back. Digo yo, algo así. That's what I think. Bueno, entonces ya compañero Salvador Sánchez Serén está informado, ¿verdad? Porque sería una acción ejecutiva. Mm-hmm. President Sánchez Serén is informed because it would be an executive action. Es decir, en el sentido de que es más complejo por la realidad que le estoy contando en la Asamblea Legislativa. It's more complicated because of the new reality in the Legislative Assembly that I'm telling you about. Mm-hmm. Pero de todos modos nosotros lo vamos a volver a plantear en el grupo parlamentario. But we'll still talk about it within our parliamentary. Bueno, primero lo vamos a llevar a la comisión política. But first we're going to take your message to the political commission. Y ver por dónde, qué pasos se pueden impulsar. To look from what manner or what steps we can take. Sí, porque es muy importante lo que ella decía en cuanto a las modalidades nuevas, ¿verdad? De que si bien es cierto, cambian textos, dicen cosas, pero ahí van a formarse los que después dan las nuevas formas de golpes de Estado en América Latina. Well, Bridget's saying that even though the name and the text and manuals have changed, the objectives and carrying out coups in Latin America still continues. Por ejemplo, aquí cuando se impulsó la escuela, la ILEA, de aplicación de la ley, para los operadores de la justicia. Fiscales, policías, etc. ILEA, a school to train police, judges, attorney generals here in El Salvador. It's a U.S. school. Fue rechazada en Ecuador, fue rechazada en Costa Rica y aquí se aplicó. It was rejected to have that training school in Ecuador. Costa Rica also rejected and then they installed it in El Salvador. Y fue controversial porque toda la temática de formación de derechos humanos cayó en la UCA. And it was very controversial because the formation on human rights, the Jesuit University accepted that. Entonces, cuando nosotros reclamábamos todos los organismos defensores de derechos humanos, and all of us that are defense and the groups that defend human rights, se jactaban de decir, pero pregunten en la U que ellos están formando a la gente y ya no va a ser así, ¿verdad? We criticized it and they said, oh, well, now you won't have a problem with human rights because the Jesuit University is training in that. Perdón. No, solo que. We would also then like to call to your attention the issue of the names of the Salvadoran soldiers that attend WINSEC. También queremos llamar a la atención los nombres de los soldados salvadoreños que asisten a la escuela WINSEC donde reciben la capacitación en Estados Unidos. Antes de 2004 pudimos ver y seguir. Oh, perdón. Before 2004, we could see and follow who went to the school and what they did back in their own countries when they graduated. Antes de 2004, tuvimos acceso a los nombres de quienes fueron capacitados y pudimos hacer seguimientos si fueron involucrados después en el país de origen, si estaban involucrados en golpes o violaciones de derechos humanos. But since 2004, the reports that we get
look like this with the names completely blacked out. Pero desde 2004, los informes que tenemos bajo de la ley de libertad de acceso de información de Estados Unidos reciben los estados con los nombres oscuros. No tachado que no podemos leer quiénes son los que reciben capacitación. There is no transparency. No hay transparencia. And we sued, took to court the government to demand that transparency. Hemos demandado a nuestro gobierno exigiendo la transparencia. We won in court. Ganamos el juicio. And they still have not released the names. Pero todavía no nos dan los nombres. And so one thing we could ask you, the political commission, as we asked President Sanchez sit in. Is at least to have El Salvador release to us the names and to make it public for the people of El Salvador to know who is being trained. Sí, podemos tener acceso a los nombres y que sea pública a la población salvadoreña también quien ha recibido capacitación. Both police and military. Policía y militares. Y algo que es interesante con esto de los nombres es que cuando hablamos con el presidente Sánchez estaba el general ministro de defensa, ¿no? Y el WINSEC, ellos dan, nos tienen que dar los números de cada país y realmente la mayoría ahora son de Colombia, es casi una sola entrena en Honduras. Los colombianos, los hondureños, o sea, son los países donde hay más conflicto y donde, donde están entrenando. Pero según ellos, el ejército de Estados Unidos y WINSEC dicen que había el año pasado 68 de El Salvador, pero cuando reunimos el ministro de defensa dijo que solo había 20, que es mucho mejor, ¿no? Y algo de dar los nombres, tendríamos la claridad de quiénes van, cuántos son, y también poder ver qué hacen después, ¿no? Porque es siempre lo que hemos seguido, es qué hacen los graduados, es como hemos encontrado que todos los que son responsable por esto, por ejemplo, este Díaz Casanova ha sido instructor en la escuela, ¿no? Él ha sido uno de los profesores. Entonces, siempre queremos los nombres para poder saber qué tipo de cosas hacen la gente después. So I was just saying, the names would also help us. ¿Y se comprometió el presidente? No digo que sí, tampoco digo que no. Está bien. Va a estudiar. Lo va a ver, dijo. Entonces, pero en este punto de los nombres estaba muy positivo, como pensaba que esto era más posible que, ¿no? ¿Y esta lista es de cuándo? Este... Parecen 13 de El Salvador. Esto no sé de qué año es, que se dice abajo. Do you know what year this list is from? I don't know. Esto no sé. Tenemos de todos los años, pero solo traje uno. 13. Esto fue de 2013. This was 2013. And so I was just explaining that the names would also help us resolve the issue of how many are being trained, since there's differing. La verdad es que las cosas son complejas con la Fuerza Armada aquí. It's very complicated. Mire, cuando el presidente hizo el acto de desagravio en el 20 aniversario de los Juegos de Paz sobre Musote, creó una comisión militar para ver el rol de la Fuerza Armada en la historia. Y dijo que todos los que son señalados en ese momento por la Corte Interamericana era Domingo Monterrosa y pidió que se le quitaran los nombres a todos. Todavía no se ha logrado. Y la comisión no ha dado un informe, esa que nombró él siendo presidente. En el caso de las hermanitas Serrano, se pidió la estructura orgánica, cómo era la Fuerza Armada en aquel momento, que fueron desaparecidas esas niñas. La sentencia, pues, que se dio. Y tampoco se... ¿Qué dijo este general un día? Que no tenían ellos cómo era el organigrama y los cargos que estaban en aquel momento. Entonces yo no he visto que, aunque sea gente del gobierno de nosotros, ellos quieran colaborar un poco en las investigaciones. En ese sentido... Y,
ellos no he visto yo que sean resueltos dinámicamente. Yo no digo que no hagan nada, tal vez quieren hacer, ¿verdad? Sí. Pero usted sabe, ¿verdad? Entonces, quizá por eso no se comprometió en nada Salvador todavía, ¿verdad? Sí. Aunque él por su lado pueda hacer las investigaciones, ¿verdad? Vamos a hablar con la CPI y también un poco con él, en qué dirección, qué pasos, quiénes, porque es cierto que hay nuevas gentes en el ejército. Y es un ejército hasta cierto punto obediente, que cuando en marzo del año pasado los sectores de poder le pidieron dar golpe, ¿verdad?, y imponer a Norman Quijano como presidente, ellos cerraron filas, a pesar de que tal vez alguno o dos quisieran, ¿verdad?, cerraron filas en defensa de la institucionalidad. Y el día que tuvieron que traspasar el mando a Salvador, lo hicieron y le dieron el bastón, ¿verdad? Al grado que después él tiene una gran foto que se le entregaron ellos mismos, donde el ejército se le cuadró, ¿verdad?, a ese comandante guerrillero, que jamás pensaron ellos en su vida hacerlo, ¿verdad? Pero entonces ha ido como, y todo lo que él dice, sí, lo cumple, ¿verdad? Hasta ese punto. So, and the 20th anniversary of the peace accords and the 20th anniversary of El Mazote, Mauricio Funes was president. He signaled that the Inter-American resolutions from the Inter-American court that the people that had carried out grave human rights abuses like Monterosa, that their name should be removed from the military bases, but this still has not been done. Like the women in the